Pero vamos a hablar ahora, Laura, de nuestro segmento Tercera Llamada. Hoy es un día lleno de teatro, pero vamos a ver entonces qué nos trae Leani de diferente en este nuevo segmento. Y que chicos, yo me encuentro aquí formando fila para ver la nueva producción de ABBA Producciones. Hablemos de Sexo, La Cigüeña No Existe, dirigido, por supuesto, por el talentoso Adiel Tabi. Así que vamos a ver todo lo que sucede. Adiel, ¿pero tú me estás llamando? Esos son los ejercicios que uno hace antes de... Oye, la Gertrudis tiene 13 años, pero tú la ves, parece de 30. Parece una vieja. Marjorie Morales, cariño. Dicen que ella se parece un poquito a mí. Somos más o menos así como que twins. ¿Cómo ha sido la integración? ¿Cómo te has sentido con tu personaje? Bueno, la integración ha sido lo máximo. Tenemos un excelente director. La productora es súper bella persona. Y todos los actores son excelentes personas. Así que yo los conozco ya desde hace ratito. Y nos hemos integrado muy bien. Gracias a Dios todo está nice. Así que aquí dándole. ¿De qué? ¿Cuántos meses de embarazo tienes? María José, la venezolana. Cuéntanos, ¿cómo has sido y cómo te has sentido ahora que estás esto en una producción de adultos? Bueno, la verdad me daba mucho miedo porque a veces me sale el personaje de princesita o de exagerado muñequito, pero ya creo que ya le agarré el trick. Para hacerlo más natural, el trick. El trick. Ok. Ha sido una experiencia súper divertida, porque normalmente siempre estoy en la taquilla. Así que ahora me tocó cruzar la cortina naranja para acá. Así que me he divertido mucho y los compañeros son súper, súper buenas personas. Ya tú tienes buen tiempo, tú eres un muchacho recorrido. De la actuación y todo esto. ¿Cuál ha sido la mayor complicación o el mayor desafío que has tenido con el personaje que estás caracterizando ahora en esta obra? Copiar a Carlos. Oh my gosh. Y tiramos un flashback, vamos así en retrospectiva hasta acá. ¿1900 qué? Ni sé. ¿Tienes qué? ¿80 años? Imagínate. ¡La Cigüeña No Existe! ¡Es el organismo de sus estafas fundado un óvulo! ¡Que está crecido! ¡Le quiere su embrión! ¡Que dentro de 5 meses va a lloriquear! ¡Y dentro de 2 años va a decir: ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ya tengo! ¡Ay! ¡Mamá, yo creo que es verdad! ¿Qué es lo que estás diciendo, enano monstruoso? Hasta el 15 de mayo aquí en el Teatro ABBA para que vengan a ver Hablemos de Sexo, La Cigüeña No Existe. Mientras tanto, nosotros seguimos con más del purgatorio. Interesante propuesta. Oye, qué pretty, esa. Me gusta. Interesante propuesta, La Cigüeña No Existe. Hablemos de Sexo, La Cigüeña No Existe. No, quiero saber si la gente en la casa, obviamente no cree en La Cigüeña, pero mira, el Teatro ABBA, y yo he ido a un buen par de obras ahí, y siempre se caracteriza por tener obras de corte comedia, y de que verdad, si ustedes están en casa una noche, sienten que han tenido un día pesado y quieren relajarse, el teatro siempre es una buena opción. Yo creo que hoy le hemos dado como que una buena mención durante toda la hora al teatro, y el Teatro ABBA más específico siempre va a tener buenas comedias para todos ustedes, en especial pues esta Hablemos de Sexo, oye, La Cigüeña No Existe.